En 1912, Max Fleischer tuvo la idea de filmar secuencias de imagen real, actores reales frente a una cámara, luego utilizar sus movimientos y contorno como referencia para crear dibujos animados, más realistas y naturales. Con esa idea en mente, el señor Fleischer crearía la máquina de rotoscopia. De este ingenioso invento, nacería Coco el payaso. Otros personajes que se beneficiarían de esta técnica serían Betty Boop y Popeye. Con el paso de los años, la técnica tomaría perfección, hasta que en los años 30 sería tomada por Walt Disney para realizar la película de Blancanieves y los Siete Enanos. A partir de aquel momento, la rotoscopia tomaría un gran impacto en el cine. Sustituiría fondos, recortaría personajes, cambiaría objetos sobrantes en una escena y nos daría grandes joyas, que es lo que nos lleva a este punto. Una joya no tan conocida y bastante infravalorada. Tejenra Tabú es una cinta del año 2017 que nos cuenta la historia de tres mujeres y un hombre que viven en la sociedad de Teherán, la capital del país iraní. Como es sabido, este país tiene ciertas leyes que son muy estrictas. Por ende, nuestros personajes deberán convivir bajo esas reglas o romperlas, que será el caso. La cinta aborda cómo la ciudad de Teherán es opresiva y corrupta, como bajo ese sistema religioso se mueve el trabajo sexual, la vida nocturna, las aventuras de una sola noche, como estos son prohibidos y el cómo, si son descubiertos, son castigados de maneras horribles. También aborda el papel de la mujer en esta sociedad, como este sistema permite que los hombres se aprovechen de las mujeres. Por ejemplo, en la cinta se ve cómo se le da el poder completo a los maridos. Hay una escena en la cual nuestra protagonista está a punto de conseguir un trabajo, sin embargo, no lo puede obtener porque necesita la firma de su marido como permiso para poder trabajar. Y como este ejemplo, hay varios en la película, algunos más fuertes y criticables. La historia de cómo se realizó la cinta también es interesante. El director Susanden mencionó en una entrevista que le inspira para realizar la película fue una conversación que escuchó entre dos jóvenes iraníes sobre sus experiencias con mujeres en Irán. Uno de ellos hablaba de una que trabajaba con su hijo de 6 años. Esta anécdota fue la chispa que hizo que el director quiera contar la historia. Y sí, esta historia está contada y mostrada en la película. También el por qué se eligió la rotoscopia como técnica para filmar el largometraje es interesante. Susanden utilizó este proceso porque, como muchos pueden deducir, si se filmaba esta película en su país, hubiera sido una misión imposible. Otro punto por qué no se filmó en imagen real es porque el director no encontraba sitios ni ciudades que se parecían a Teherán. Por ende, la decisión final fue la que vemos en pantalla. Sin alargarnos más, este largometraje es muy importante ya que en su manera crítica nos muestra una realidad muy diferente a la nuestra, una realidad muy dolorosa, muy deprimente, donde el cometer un mínimo error te puede condenar a la muerte. Continuamos con la película más reciente que haya utilizado la técnica rotoscopia, Apolo 10 y medio, una infancia espacial. La trama es un poco sencilla, pero es entretenida y nostálgica, ya entenderán el porqué. Nos vamos a los finales de los años 60, exactamente unos meses antes de la misión Apolo. Aquí se nos cuenta la historia de un estudiante de cuarto grado de Houston que es invitado a realizar una misión confidencial de la NASA. Pero esta historia es mezclada con varias anécdotas nostálgicas contadas por un hombre, valga la redundancia, que es el niño ya adulto. En sí la película es eso, son varias anécdotas de una niñez que se recuerda con bastante cariño, contada de una manera bastante entretenida y fluida, donde sentimos la nostalgia de otra persona y a la vez nos conectamos con esa nostalgia y nos identificamos con ella, con esos momentos, como cuando el protagonista nos cuenta los juegos de mesa que solía jugar con su familia y cuáles eran los hábitos que ellos tenían mientras jugaban, qué programas veían y qué música escuchaban, y ya
que estábamos pasando por este lugar, también cuenta con varias referencias de lo que fueron los 60. Nos cuenta el panorama que se vivía en esos tiempos. Si no estás convencido de ver esta cinta, aquí va un aliciente. El director Richard Linklater también estuvo en la dirección de películas como Boyhood, la película que fue grabada en 12 años. También filmó dos películas que utilizaron la técnica rotoscopia y son cintas de culto y clásicas, que son Una mirada a la oscuridad y Waking Life, largometrajes de los cuales ya hablamos en la primera parte. Otras cintas clásicas que dirigió fueron la trilogía de Before y por último, una a la que muchos tienen cariño, Escuela de Rock. Si no te convencí con esto, pues no sé qué más decirte. Apolo 10 y medio es una cinta que evoca nostalgia, lo hace con amor, con cariño y con un humor con la cual nos podemos sentir representados, ya que es la radiografía de una infancia sencilla. Una de las características de la rotoscopia es facilitar el trabajo. Lo vimos en el primer puesto, donde por no poder acceder a un lugar fácilmente se lo dibuja. Aquí sucede algo similar, pero de una forma bastante ingeniosa. La Torre es una cinta del 2016. Sería más fácil definirlo como documental, pero no. Y ahora les explico el porqué. El 1 de agosto de 1966 en la Universidad de Texas en Austin sucedió un hecho aterrador que impactaría al país de Estados Unidos. Un hombre armado con un rifle de alto poder, una escopeta y varias armas se encerró en la torre principal del campus y empezó a disparar a sangre fría a la gente de abajo al azar. Al final del día, lamentablemente, 14 personas fueron asesinadas. El 1 de agosto de 1966 sería recordado como el día donde se dio el primer tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no puedo decir que esto es un documental? Por la técnica rotoscopia, muchas escenas de ese día trágico son recreados de una forma muy diferente y natural. Se diferencian bastante de las escenas recreadas por lo que vemos generalmente en un documental. Aquí se ven más orgánicos, por lo que si no te gustan los documentales, no te desanimes de ver La Torre. Aparte de las recreaciones animadas, la película también se apoya en entrevistas. Veremos y escucharemos a las personas que estuvieron y fueron víctimas ese día. Por ejemplo, tendremos los testimonios de una mujer embarazada que tuvo que sobrevivir después de ser herida. Escucharemos el relato de un funcionario de la universidad que eventualmente se convertiría en el compañero de un oficial y que sería parte importante de la captura del asesino de la torre. También tendremos una cobertura al completo del hecho con imágenes y videos reales, audios de reportajes, cómo se abordó aquella jornada por los noticieros. La Torre es un largometraje que captura el dolor y el miedo que vivió la comunidad de Texas aquel día. Nos cuenta relatos de testigos, héroes y sobrevivientes de aquel día en el que lo peor de un hombre sacó lo mejor de tantos otros. Ralph Bakshi es un director del cual hemos hablado bastante en el canal, ya sea en la parte anterior o en la selección de dibujos animados para adultos, el cual les recomiendo ver ya que hay varias joyas. Como sea el caso, en este top no podía faltar una obra de él, y en esta ocasión vamos a abordar uno de sus mejores trabajos, American Pop. Aquí se nos narra la historia de cuatro generaciones de una familia, todos músicos con un gran talento musical, intentando alcanzar la fama musical. Estas cuatro historias corren paralelamente a la propia historia musical del pop estadounidense. Por ejemplo, iniciamos con un niño inmigrante que trabaja en un vodevil. Luego pasaremos por géneros que marcaron esos años, como el jazz, el reggae, el hip hop, hasta llegar al rock and roll de los años 80. Con el bisnieto de aquel niño inmigrante. En American Pop vemos la búsqueda de la fama y la fortuna, pero una búsqueda que termina en fracaso por el contorno donde se realiza, ya sea en la guerra, ya sean las drogas o por otros motivos que se dan en la película. No es una historia donde los protagonistas fácilmente encuentren el éxito, sino todo lo contrario. Pero ya que estamos hablando de un musical, en la misma encontraremos varios personajes importantes en la historia. Muchos se encontrarán varias referencias. De la misma forma, la banda sonora es alucinante. Cuenta con artistas como Bob Dylan, Janis Joplin, Jefferson
Airplane, entre otros genios. American Pop es increíble, probablemente una de las mejores películas que se hayan hecho en animación y que habla sobre música. En su revisión resumida de la historia de la música, es una total locura. Vamos a hacer un poco de trampa en este puesto, porque nos toca hablar de la película antológica Heavy Metal. Y como se forma de varias historias, va a existir una variedad de tipos de animación. Pero no se preocupen, aquí muchos segmentos utilizan la técnica rotoscopia. Heavy Metal es una película del 81, es una adaptación de la revista del mismo nombre, pero con historias originales. Aquí hay un hilo conductor para dar pase a las diversas historias que se nos contarán. Una entidad maligna, que es un orbe verde llamado Lognar, aparece y aterroriza a una niña, mientras le muestra una serie de historias en las que su poder ha influido en el comportamiento de sus protagonistas, cegándolos y convirtiéndolos en ambiciosos y codiciosos. Las historias contienen una variedad de personajes y situaciones, desde un taxista en una ciudad futurista hasta una tripulación muerta de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos bajo el género de ciencia ficción y de terror. Y como digo casi siempre, como esto es una antología, hay historias que son buenas y otras malas. Pero como en la revista, todas estas historias tienen su toque erótico, sangriento, grotesco. Tienen mafias, robots, desnudos, guerras, zombies, desnudos, seres extraños, personajes raros y desnudos. Muchos desnudos, y no bromeo con los desnudos. Esta cinta tiene bastante desnudez gratuita. Por doquier. Uno de los puntos interesantes de esta película es que cada segmento fue enviado a diferentes países para que se animara, contando con un total de 100 personas trabajando en un proyecto, entre ellos algunos exponentes muy importantes de la animación, por ejemplo Jimmy T. Murakami, quien dirigió más adelante Cuando el viento sopla, película de la cual ya hablamos en este canal, una película de culto y clásica. Y otro también sería John Halas, quien fue parte importante de la animación Rebelión en la Granja. Heavy Metal es una buena opción si te gusta este tipo de género, con los elementos que te mencioné anteriormente. Además cuenta con una secuela Heavy Metal 2000, aunque creo que a esta no le fue muy bien. Cerramos el listado con una película que ha pasado desapercibida, esto a pesar de haber obtenido una nominación en los Oscar a Mejor Película Animada, I Lost My Body. Esta es una película que nos habla de lo que es sentirse estar desconectado, y lo hace de una forma peculiar. Les cuento, aquí seguiremos dos historias. Por un lado vemos a Naufel, un joven que trabaja de repartidor de pizzas, aunque se nota a primera vista que eso para nada es lo suyo. Su vida está llena de decepciones, de tristeza y sueños truncados. Sin embargo, sucede algo que hace que su vida cambie, y eso es conocer a Gabriela. Por otro lado, tenemos la historia de una mano escapándose de una nevera, así iniciando un viaje enfrentándose a todo tipo de amenazas en la ciudad, todo para encontrar a su dueño. I Lost My Body es una cinta que nos habla de la soledad, del dolor, de lo que es sentirse alejado del mundo, de la lucha constante. Este largometraje cuenta con muy buenos detalles, un estilo muy original y una banda sonora espectacular, que si la escuchas por sí sola es un viaje existencial, una historia conmovedora que nos embarca en un viaje emocional. Si pensamos en El Señor de los Anillos y el cine, nos imaginamos los paisajes de Nueva Zelanda, una producción gigantesca dirigida por Peter Jackson y galardonada por los Oscars con 11 estatuillas. Antes de todo eso, en 1978, Ralph Bakshi tomaría la batuta para dirigir una versión en rotoscopia de la trilogía de novelas de Tolkien. En la película observaremos la inclusión de los dos primeros libros, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. La cinta cuenta con los fondos underground y los momentos psicodélicos, que ya eran un toque propio del director. Lamentablemente nunca llegó a tener una conclusión con una segunda parte. Sin embargo, serviría de inspiración para los largometrajes que más adelante dirigiría Peter Jackson.
Si bien la rotoscopia se ha utilizado para facilitar y acelerar la producción en el anime, existen cintas como el caso de Hannah y Alice que están en su totalidad hechas en rotoscopia. El caso de Hannah y Alice es una precuela de Hannah y Alice, película que fue rodada con personajes reales. En esta nueva entrega, veremos cómo Alice se muda junto con su madre a un nuevo pueblo, donde tendrá que tener una nueva vida en un nuevo colegio. Los problemas empiezan cuando se percata que el asiento que se le asignó era anteriormente de Yuda, un ex alumno del que se dice fue asesinado por sus 4 esposas. Para descubrir todo lo que esconde el asesinato, tendrá que acudir con la única persona que sabe lo que ocurrió, una misteriosa chica llamada Hannah. Con fondos de acuarela, planos casi perfectos y movimientos de cámara que incluyen al espectador dentro de la cinta, el caso de Hannah y Alice nos muestra el nacimiento de una amistad y la importancia de la misma, con toques de intriga, misterio y comedia. Psicodélica y revolucionaria son las palabras exactas con las que podemos definir a Yellow Submarine. En una ciudad paradisiaca llamada Pepperland vive una comunidad feliz en la que la música es parte importante de sus vidas, pero en uno de esos días tranquilos llegarán los Blue Menis, unos malvados invasores de color azul que detestan la música. Con su llegada apagarán toda vida que se encuentre en aquella ciudad. Con sus últimas esperanzas, el alcalde enviará a Fred en un submarino amarillo para encontrar a la banda de The Beatles, para que estos puedan liberar a Pepperland de los malvados Blue Menis. El viaje que realizaremos a partir de este momento será acompañada con canciones míticas de los 4 de Liverpool. Además de ello, la cinta está acompañada con colores vivos que podrían retratar un poético viaje de LSD, y eso es lo que lo hace una película que debes ver aunque sea una vez, ya que con su dibujo muy característico evitará que dejes de ver la pantalla. Basado en el libro homónimo de Philip K. Dick, Una mirada a la oscuridad en español nos muestra un futuro hipotético donde Estados Unidos perdió la guerra contra las drogas y el terrorismo, motivo por el cual la policía aumenta el nivel de su seguridad con avances tecnológicos. En este escenario, el agente Buck Arthur recibirá las órdenes de investigar a sus amigos y su relación con una nueva droga que está tomando impulsos por sus efectos potentes, sustancia que elimina las neuronas y produce grandes problemas en los hemisferios cerebrales en quien lo consuma. Como puedes deducir, veremos cómo poco a poco nuestro protagonista caerá en un mundo paranoico y la pérdida de identidad, aparte del gran cast que tiene esta película, se nos sumergirá en un mundo alucinógeno con discursos filosóficos, la decadencia del ser humano y con giros de trama inesperados. Probablemente una de las historias que fue llevada en varias ocasiones al cine, pero esta cinta resalta por la manera en la que se presenta. Cartas de Van Gogh fue primera grabada con actores reales, al igual que en las películas que mencionamos anteriormente. El paso que sigue es el que marca la diferencia. 125 pintores dibujarían cada escena al óleo, utilizando la técnica impresionista que era el toque de Van Gogh, con la cual se tomarían 65.000 tomas, las cuales serían transferidas a computadora. Ellas solo se eligieron 1000 imágenes, dejando un increíble resultado. Pero ¿de qué va Cartas de Van Gogh? La cinta nos trasladará al año 1891, un año después del deceso del pintor. Armand Rolin viajará para entregar las últimas cartas de Van Gogh que iban dirigidas a su hermano Theo. Exploraremos mediante estas los últimos días del artista, todas las circunstancias que lo llevaron a su misteriosa muerte. Dicen que los sueños solo son reales mientras duran. ¿Puedes decir lo mismo de la vida? La frase que podría retratar de qué va la cinta, pero va más allá de eso. Mediante conversaciones sobre la percepción del universo, seguiremos a nuestro protagonista que intentará descubrir si está despierto o dormido. La estética, las charlas filosóficas con más de 50 personas y el poder de ellas, sueños dentro de sueños, el camino hacia la mente de nuestro intérprete y a la vez de nosotros mismos, su originalidad, la búsqueda de nuevas sensaciones y de la verdad, hacen que Despertando a la Vida sea un filme que sí o sí debes ver.
A pesar de que actualmente existen programas que facilitan de algún modo la técnica de rotoscopia, esta sigue teniendo largos procesos y mucha paciencia por su realizado artesanal, pero como resultado nos presenta grandes producciones, y eso no solamente se lo puede ver en el cine, sino también en efectos especiales como en los sables de luz de la trilogía de Star Wars, en la música con Take Me On de la banda Aha, incluso en videojuegos como El Príncipe de Persia o el nuevo producto que sacó Amazon el año 2019, la primera serie hecha con la técnica de rotoscopia. No cabe duda que es una técnica a la que debemos prestarle atención por todo lo que se nos presenta, desde lo surrealista hasta lo psicodélico.